Los tres cerditos. Érase una vez tres cerditos que decidieron construir sus propias casas, pues querían vivir solos. Cada uno salió al bosque en busca de sus materiales de construcción. El cerdito más joven, quien era perezoso, decidió hacer una casa de paja, pues era más fácil. En pocas horas su casa estaba lista. El cerdito mediano prefirió hacer una casa de madera. Para ello reunió todos los materiales. En 2 días la casa estaba lista. El cerdito mayor era muy cuidadoso y decidió construir una casa de ladrillos con una chimenea. Por eso le tomó más tiempo en terminarla. Pero luego su casa también estaba lista. Después de algunos días, cuando todos los cerditos estaban felices en sus casas, un lobo hambriento que vivía en el bosque fue a la casa de paja, tocó la puerta del cerdito más joven con fuerza y dijo: "Mejor ábreme la puerta, si no soplaré tu casa y lo derrumbaré". El cerdito no creía que el lobo derrumbara su casa y se negó a abrir la puerta. Entonces el lobo sopló, sopló y sopló hasta que las pajas salieron volando por los aires. El cerdito corrió para pedir refugio a su hermano. Así que llegó a la casa de madera. El menor explicó a su hermano que el lobo estaba atrás de él. Luego que el más joven entró, el malvado lobo golpeó la puerta del otro cerdito. "Será mejor que abran la puerta. Si no, soplaré su casa hasta que la derrumbe, que se derrumbe", dijo el lobo. "Puedes soplar mi casa de madera y tú no podrás derrumbarla", respondió el cerdito mediano. Así que cuando el lobo dio su segundo soplido, las maderas también salieron volando. Los dos cerditos tuvieron que correr y pedir refugio al hermano mayor en la casa de ladrillos. "Quédense tranquilos. El lobo no tiene fuerza para derrumbar mi casa", dijo el cerdito mayor. El lobo llegó a la casa de ladrillos y repitió su amenaza, pero los cerditos no abrieron la puerta. Él sopló muchas veces con toda su fuerza, pero no consiguió derrumbar la casa, que era muy resistente. Entonces se subió al tejado para entrar por la chimenea, pero él dentro de la chimenea, cuando terminó de bajar, cayó en el agua hirviendo y salió corriendo por el bosque. Después de eso, el lobo nunca más molestó a los cerditos, quienes vivieron juntos en la casa de ladrillos y fueron felices para siempre. Fin.